Para el economista Luis Murillo, el aguinaldo vendrá a reanimar la economía del país y no a reactivarla. Se estima que el pago del aguinaldo será de 10.500 millones de córdobas. Pero yo no diría tanto reactivarlo, sino que reanimarlo. Nosotros sabemos de que la economía de un país es de carácter cíclica. Hay periodos en donde hay periodos bajos, ¿verdad? Y luego hay periodos altos. En el caso de Nicaragua, hay dos periodos que son altos, que son Semana Santa y fin de año, ante lo cual dos de los elementos que activan, ¿verdad?, la economía, la reaniman, es la remesa familiar y el pago del 13º mes o el aguinaldo, que dicho sea de paso representa más o menos unos 10.000, 10.500 millones de córdobas para este año. Murillo de igual forma manifestó que no se reactivará la economía hasta que se le encuentre una salida a la crisis. Así es decir, primero resolvamos la crisis y a partir de ahí comencemos a reactivar la economía, que eso nos va a llevar, si nosotros nos ponemos de acuerdo, por lo menos unos 5 o 7 años. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, nos va a llevar entre 15 y 20 años. El experto asimismo se refirió a la visita del Fondo Monetario Internacional. Considera que vino a hacer un monitoreo de los principales indicadores del país. Bueno, recordemos de que el Fondo Monetario Internacional es una instancia de carácter financiero, ¿verdad?, internacional, que lo que hace es sugerir. Y, lógicamente, atendiendo el artículo 4, viene a hacer un monitoreo, ¿verdad?, de los principales indicadores macroeconómicos del país. Lógicamente, en este momento, ¿verdad?, la visita se vuelve prioritaria por el contexto en que nosotros nos encontramos. Yo espero de que se tome conciencia por parte de los tomadores de decisiones a fin de que se comience en este caso a generar un diálogo y a reactivar verdaderamente la economía. Noticias 12, Teresa Reyes.